Niner, bienvenidos, estamos de regreso en Canal 49, muy felices y muy emocionados por lo que estamos viendo con nuestro San Francisco 49ers. 4-0 y empezamos a ilusionarnos y a soñar inevitablemente, pero bueno, vámonos poco a poco. Vamos a revisar qué pasó este lunes contra los Cafés de Cleveland en el Monday Night. Vamos a ver quién fue el jugador más valioso. Revisemos y analicemos al siguiente rival, que son los Carneros de Los Ángeles, un juego divisional muy importante. Algunas cosas más. Así que, comenzamos. ¡Go Niners! ...31-3, así de contundente y me quedo con la impresión de que pudieron ser más puntos. Los 49 dominaron en todas las líneas, por tierra nada más y nada menos que 275 yardas. Breida 114 yardas, un touchdown y esa escapada de 83 yardas para convertirse en el touchdown con más velocidad en las últimas dos temporadas en la NFL. Coleman regresó y no decepcionó, 97 yardas y un touchdown. Mostert, Kittle y Goodwin aportaron otras 67. En fin, le corrieron lo que quisieron a los Browns y en este momento es el mejor ataque terrestre de toda la liga. Por aire nada espectacular, pero Jimmy cumple con 20 de 29 envíos para 181 yardas y 2 touchdowns, uno a Breida y otro a Kittle. Leo muchos comentarios diciendo que Jimmy no es nada espectacular. Señores, cuando tienes un ataque terrestre que te hace casi 300 yardas, no necesitas un quarterback tan espectacular. Si no, pregúntenle a Russell Wilson, que tiene partidos de casi 400 yardas y aún así pierden los Seahawks. Pero esa no es la mejor parte, sino la defensiva. El monstruo en el que se está convirtiendo esta unidad no solo empieza a preocupar a los rivales de la división, sino a la conferencia y a la liga entera. Ayer 4 capturas de quarterback, 2 intercepciones, 2 fumbles forzados y 1 recuperado. Además, solo permitieron 102 yardas por tierra y 120 por aire. Pero lo más importante, solo 3 puntos. Bueno, hasta los equipos especiales recuperaron un balón perdido. Esta unidad esta semana es la segunda mejor de la NFL, la segunda mejor contra el pase y la quinta mejor contra la corrida. Dejaron a Mayfield con un rating de 13.4 y tragándose sus palabras y actitudes previas al juego. Si hay algo que fue notorio y atípico este lunes fue la ineficacia de Robbie Gould en los goles de campo. Pues si bien no eran sencillos, Gould nos tiene acostumbrados a meter eso sin ningún problema. Falló 2 y le bloquearon 1. Esperemos que solo haya sido un mal día, porque es una pieza importantísima en juegos que se pueden decidir con su pierna. Los castigos, aunque no fueron muchos, sobre todo a la ofensiva, deben disminuir. Lo que las defensas contrarias no pueden hacer, que es detenernos, lo estamos haciendo nosotros mismos. Así que a limpiar los pañuelos amarillos para el próximo domingo y en adelante. Dante Pérez dejó caer un pase con muchas posibilidades de terminar en 6 puntos. De repente sale lesionado y regresa, y me parece que la inconsistencia empieza a apoderarse de él. Necesitamos que mejore sustancialmente, pues no tenemos por el momento un wide receiver número 1 en el equipo, pues Divo Samuel también tuvo una actuación muy discreta. Kyle Juszczyk salió lesionado, espero que no esté mucho tiempo fuera, porque no hay quien lo sustituya, pero su ausencia va a pesar, y mucho más de lo que ustedes creen. Juszczyk en el sistema de Shanahan es fundamental, y la clave del ataque terrestre de los 49. Kyle ha sido el héroe anónimo de la ofensiva, solo hay que ver lo que pasó con el ataque terrestre y la ofensiva en general una vez que abandonó el terreno de juego. Prácticamente desapareció. Juszczyk es el bloqueador primario en casi todas las jugadas de in-tackle y off-tackle, además corre el balón y es usado como válvula de escape en pases pantalla. La ausencia de Kyle Juszczyk provocará una baja sustancial en el yardaje por tierra de San Francisco, el tiempo que esté afuera. Así que, listo o no, Garoppolo tendrá que cargarse al equipo al hombro contra Rams y lo que venga, y los wide receivers tienen que aparecer ya. Muy malas noticias para los 49 de cara a enfrentar a los Rams el próximo domingo en Los Ángeles. Me gustaría volver a nominar a todo el equipo, o al menos a la unidad defensiva, aunque también está Breida o Sherman, pero lo de Nick Bosa fue sobresaliente, con sus 2 capturas, un fumble forzado y uno recuperado, además de la constante presión que ejerció durante todo el partido, rompiendo todo tipo de bloqueos, hace que se lleve mi reconocimiento como el mejor de esta semana. Por momentos me hace recordar a Justin Smith, ¿no lo creen? Bueno, nuestro siguiente rival son los Carneros de Los Ángeles, un juego muy difícil y muy importante en las aspiraciones en la división oeste de la Conferencia Nacional. Así que vamos a analizar a este rival.
Un equipo sólido, lleno de talento y un joven genio como head coach. No debemos olvidar que jugaron el Super Bowl y que son los campeones de la NFC y la división todavía. La quinta mejor ofensiva de la liga, detrás de los Gambusinos, la segunda mejor por aire, aunque por tierra son la 22. Y creo que allí es donde está la explicación de la debacle en los últimos dos juegos de los Angelinos. A la defensiva, la 13ª general, viendo la 16 contra el pase y la 15ª contra la corrida. Un equipo que ha bajado su nivel considerablemente con una temporada que no ha empezado de la mejor forma, pues fuera de la paliza que le propinaron nada más y nada menos que a los Saints por 27-9, a Carolina le ganaron apenas por 3, 30-27, a los Browns apenas 20-13, pero han perdido dos juegos de manera consecutiva contra Tampa Bay 40-55 y recientemente en jueves por la noche contra los Seahawks 29-30. Los carneros, si bien no se ven fuertes como años anteriores, están llenos de estrellas como Jared Goff, Todd Gurley, Brandon Cooks, Aqib Talib, Marcus Peters, Aaron Donald, Michael Brockers o Eric Weddle, y de ninguna manera se deben subestimar, pues en cualquier momento pueden reagruparse y volver a ser el equipo dominante de las últimas dos temporadas. Juego de pronóstico muy pero muy reservado. Los 49 llegan con marca invicta de 4 ganados y 0 perdidos, y como el único equipo invicto de la Conferencia Nacional, y junto a los Patriotas, los únicos invictos de la NFL. Líderes de la división con el mejor ataque terrestre de la liga, la segunda mejor defensa de la NFL, motivados y con ganas de seguir escribiendo su historia en esta temporada. Por el otro lado, unos Rams con talento de sobra, pero desesperados por obtener la victoria después de dos dolorosos descalabros que los han puesto en una situación que no tenían prevista, situándolos como terceros de la división, dos juegos abajo de San Francisco. Y no pueden darse el lujo de perder este domingo, pues como todos sabemos, los juegos divisionales tienen grandes implicaciones a final de temporada en busca de un lugar en playoffs. Los 49 lucen ligeramente favoritos para este encuentro, pues se han visto dominantes en cada juego que han tenido. Dominan ambas trincheras y la baja de Staley y Witherspoon no ha pesado, al menos por el momento. Pero la baja de Juicy sí que pesará este domingo. Los Rams lo tienen muy claro, van a poner a 8 hombres en la caja, no quieren que San Francisco establezca el ataque terrestre, lo cual es muy probable que consiga, si nuestro fullback estelar. Así que dejarán todo en el brazo de Jimmy G. La clave para San Francisco es poder mover el balón por aire contra un talentosísimo perímetro de Los Ángeles, que intentará, a toda costa, hacer que Jimmy G cometa errores. Shanahan necesitará más que creatividad para moverle el balón por aire a los Rams. A la defensa no hay ningún secreto. Goff ha mostrado ser muy malo bajo presión y al no poder establecer su ataque terrestre, Jared no ha sido el mismo este año. Los 49 tienen que centrarse, al igual que con Cleveland, en su corredor estelar, esta vez Todd Gurley. Debe ser la prioridad para la defensa gambusina. Si Bosa, Buckner y compañía hacen lo mismo que han venido haciendo todo el año, Goff tendrá serias dificultades para manejar el juego y la presión lo hará cometer errores. La prueba de fuego para los 49 y el juego más cerrado que puedo pronosticar hasta el momento en la temporada. San Francisco tiene menos días para preparar el partido, los carneros serán locales, aunque estoy convencido que la Faithful hará sentir como en casa a los Niners, e insisto, la pérdida de Kyle Juszczyk mermará considerablemente la ofensiva de San Francisco. Así que una vez más, la defensa tendrá el juego en sus manos y un ataque aéreo funcional de los gambusinos pueden hacer la diferencia. Así que, aunque sé que es arriesgado, voy con los Niners en un juego muy cerrado. San Francisco 30, Los Ángeles 28. Déjenme ustedes su pronóstico en la caja de comentarios. Y bueno, como ya es costumbre en este su canal 49, aquí les dejo cómo vivió la Faithful en México el Monday Night en diversas partes del país. Ya saben, etiqueten a canal 49 en sus publicaciones para poderlo compartir en el canal. Llegamos nuevamente al final de esta emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por seguirse suscribiendo. Cada vez son más los que se unen a esta plataforma. Sigan invitando a más amigos Niners a que lo hagan. Muy importante, activen la campanita de notificaciones para que les avise cada que haya nuevo contenido. Síganme en redes sociales, ya lo saben, estoy en Facebook, Twitter e Instagram como Canal 49 Oficial. Apoyemos a los 49 este domingo, 3:30 de la tarde. Nos toca visitar a Los Ángeles contra los Rams. Vamos a ponernos 5-0. A mantener el invicto y a seguir ganando credibilidad con los expertos de la NFL. Nos vemos en la próxima, mucha buena vibra para todos, cuídense mucho y ya lo saben. ¡Go Niners!